Bien, hay información importante acerca de los accidentes de tránsito que están marcando esta jornada. Muy lamentable realmente, y vamos a iniciar la cobertura hablando de lo que ha ocurrido en la ruta al Atlántico. Pero vamos a enlazarnos ya con Amílcar Rodas, quien tiene toda la información. Repetimos, siempre son las emergencias de viernes, que por sí decimos que los accidentes aumentan el día viernes. Esta ha sido una jornada destacada por ello. Ya entablamos ya la comunicación con Amílcar Rodas desde El Progreso. Amílcar, buena tarde, le escuchamos. Buenas tardes, Diana, buenas tardes, Alan. Sí, queremos dar a conocer que dos personas heridas fue el resultado de un accidente de tránsito donde una panel pues cae al fondo de un barranco aproximadamente 25 metros. Esta panel venía procedente de Puerto Barrio, según informaron pues dos de los ocupantes que habían trabajado en promociones en el área y hoy, como día viernes, retornaban a la ciudad capital cuando al llegar a la altura del kilómetro 39 de la carretera Atlántico, jurisdicción del municipio de San Antonio La Paz, por causas que se desconocen, pierden el control y caen a un costado del pavimento. Pues bomberos, cuatro unidades de bomberos voluntarios se hicieron presentes para brindarles auxilios. De esto pues resulta Eddie Ramiro Zacarías, de 29 años, con posible fractura en una extremidad inferior, y Jennifer Vázquez, de 39, quien presenta pues algunas lesiones en el rostro. Ellos fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Nacional San Juan de Dios. Las otras dos personas, tanto el conductor, quedó a disposición de la Policía Nacional Civil para dilucidar la responsabilidad que hasta el momento pues se pueda tener en cuanto a este percance que tuvo sobre la carretera al Atlántico. Según informaron, pues venían de trabajar publicidad en el área de el Atlántico de nuestro país, pero retornaban y lamentablemente ya para llegar a la ciudad capital tienen este accidente que deja a estas dos personas heridas, una pues con posible fractura y otra con daños en el rostro. Este fue el trabajo que realizaron bomberos voluntarios tanto de la 70 compañía de San Marate, la 85, y también se hicieron presentes los del municipio de San Antonio La Paz. Amílcar, ya usted nos estaba brindando la información, dos percances. ¿Se ha logrado determinar, como usted mencionaba, que estas personas iban de trabajar? ¿Ellos eran propietarios o trabajaban para la empresa directamente? Trabajan por una empresa de promociones. Ellos retornaban de realizar una campaña publicitaria, entonces eso pertenece a una empresa, ¿verdad? Es lo que estaban dilucidando también, si el seguro pues les brindaba cobertura. No entraron en comunicación con el seguro, entonces los cuerpos de socorro debieron trasladarlos urgentemente al hospital de la ciudad capital San Juan de Dios. Esto fue lo que se dio, venían de trabajar. La verdad que de la tarde de ayer se dieron accidentes en la carretera del Atlántico y por la mañana también cinco personas resultan heridas. Esto se ha vuelto común en esta autopista que ahora cuenta la carretera del Atlántico. Pues antes no se daban tanto estos accidentes, Diana. Ahora pues la amplitud que tiene la pista pues puede ser que genere mayor velocidad para los conductores y se estén dando la continuidad de estos accidentes. Excelente, es el reporte entonces de nuestro corresponsal en esa zona, las imágenes que nos llegan de primera mano para que usted esté bien enterado. Le decía, se trata de una jornada lamentablemente marcada por accidentes de tránsito y este es el primero del que iniciamos la cobertura, pero hay más para ofrecerle, lamentablemente, sobre el mismo tema.